Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones de electrodomésticos. El día de hoy vamos a reparar un horno de microondas marca General Electric. La persona que trajo este horno comenta que simplemente se apagó. Lo estaba usando y se apagó y ya no hace nada. Ya cambió varias veces de su contacto. Y como podemos ver, ahorita ya lo conecté. Mi extensión está conectada y el equipo no enciende, no suena, no hace nada. Abrimos y lo que es la luz está apagada, como si estuviera literalmente desconectado. Esta es una falla común en los hornos de microondas. Antes de abrirlo y repararlo, solo les quiero aclarar, la reparación de un horno es muy peligrosa. Siempre tienen que desconectar el artículo, ya que tiene unas piezas, unos componentes que guardan corriente y elevan la corriente. De igual manera, es recomendado, si van a abrir su horno, tener unos guantes de precaución. Las piezas son muy fuertes, podrían dañarlos, ya que hay una pieza que se llama capacitor que guarda la corriente y otra que se llama transformador que eleva el voltaje, entonces son muy riesgosos. Traten siempre de tener la mayor precaución, desconectar el artículo y si es posible usar guantes siempre. Ok, vamos a desarmarlo. Vamos a retirar lo que es la tapa. En los costados tiene tornillos de cruz, pero en las partes de atrás tienen tornillos Thor. No todos los hornos tienen tornillos Thor, varían mucho. Algunos tienen los tornillos de cruz en todo, en la parte de arriba o en la parte de atrás. Okay, ahorita ya estamos retirando lo que son los tornillos. En la parte de aquí atrás trae cuatro tornillos y por un costado trae un tornillo, al igual que el del otro lado, trae un tornillo de cruz. Ya que retiremos todos los tornillos, lo que es la lámina, simplemente se ve aquí que se tira a abrir hacia los costados. Lo que tenemos que hacer es levantarla, no por completo, sino la parte de atrás, levantarla y meterle un poquito de presión. Ya que esté levantada, agarrarla de la parte de atrás y jalarla hacia uno mismo. Así es como sale lo que es la tapa de la parte de atrás. Como les comentaba al principio, pues este equipo tiene algunas piezas que son de alto voltaje. Incluso aquí lo marcan. Dice peligro, alto voltaje. Bueno, al parecer no se alcanza a ver, pero ahí como pueden ver, ahí sí lo marca. Ok. Y la parte de que está aquí abajo, la cromada, el cilindro cromado, es el capacitor. Y esas piezas guardan corriente y elevan el voltaje, entonces es muy riesgoso tocarlas. Siempre tienen que estar con el horno desconectado y no meterle la mano directo. Eso es muy peligroso. ¿Ok? Vamos a seguir. Como podemos ver, este horno lo que tiene es que no está encendiendo, no está prendiendo. Entonces nos vamos a pasar al fusible principal. Este aquí tenemos un fusible, lleva una tarjetita que es donde entra la corriente. Hay unos modelos que traen la corriente y otros modelos que vienen en un plastiquito como en este blanco. Como este plástico blanco que es un tipo cilindro. Igual aquí en la parte de aquí arriba, aquí lo traen. Y ese es el fusible, hay que identificar en qué parte se encuentra el fusible. Como pueden ver, aquí lo tenemos en esta parte, en la tarjetita. Simplemente entra a presión. Esto es un fusible, algunos modelos lo traen transparente en un cristal. Y se ve que tiene un alambrito en medio. Si vemos que el alambrito ya está dañado, es porque el fusible ya no sirve. En este caso no podemos saberlo a simple vista. Para verificar si el fusible está dañado, tendríamos que ponerle un alambrito y conectarlo para saber. Aquí tengo un pedazo de cable, un cable normal, ordinario.
voy a pelar. Y de esta forma vamos a agarrar dos hilitos. Simplemente dos hilitos de lo que es del cable. Dos hilitos. Los vamos a medio trenzar para que prácticamente quede como si fuera un hilo un poquito grueso, que no esté muy delgado. Y aquí ya lo tenemos. Este pequeño hilito lo vamos a poner en el fusible para verificar que el que tiene interno no esté dañado. Ok, ahí ya tenemos el hilo del cable, lo tenemos en el fusible. No sé si se alcance a apreciar. Okay. Ahí simplemente tenemos un alambrito que cruzamos de un punto al otro, de una esquina al otro. Lo vamos a volver a poner como estaba. Si se dan cuenta, pues este fusible entra a presión. Ahí ya está. ¿Correcto? Como se dan cuenta, lo único que le hemos hecho es ponerle un alambrito de que pegue de esquina a esquina del fusible. Vamos a girar el horno y lo vamos a volver a encender. Lo conectamos y al conectarlo suena y el display enciende enseguida. No sé si se alcancen a ver en la imagen. Lo voy a desconectar de nuevo. El display se apaga. A la hora de conectarlo suena enseguida si el display enciende. Y la luz pues ya enciende. ¿Correcto? Le vamos a poner un poquito de agua. Esta agua está al tiempo. Puedo meter los dedos y no me quema para nada. Le vamos a poner un minuto. Esta falla es común, amigos. Si el agua sale caliente es porque el horno simplemente se le dañó el fusible, que normalmente es lo que pasa. Si estuviese dañado o en corto alguna pieza, simplemente el alambrito que le pusimos lo rompería. ¿Por qué? Porque para eso sirve, es un sistema de protección. Si algo se daña, el fusible se rompe para que ya no permita el paso de la corriente. En este caso veo que está funcionando bien. No se ha apagado, no ha roto el fusible, no ha roto el cable. Puede ser que solo se haya roto por alguna variación de voltaje o por simplemente ya por el tiempo de uso. Ahorita ya va a acabar el minuto. Aquí lo sacamos y ya el agua está totalmente caliente. No, sí. Está caliente, literalmente. Lo voy a poner otro minuto mientras les explico para que se saca lo que es el humo. Para que ustedes puedan ver que ya el horno está funcionando perfectamente y lo único que tenía dañado era su fusible. Bueno, amigos, igual les recalco lo que es el sistema eléctrico que tiene, es muy peligroso. De preferencia mándenlo con un técnico. Si ustedes gustan revisar su fusible o su propio horno, solo tengan mucho cuidado. Ok, ya que estas piezas, les repito, son unas piezas que guardan corriente. Tienen que saber cómo revisarlas en el aspecto de que esté desconectado, no tocar nada con las manos directo. Ok, más que nada las piezas que les mostré al principio. Si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios y trataré de contestarle lo más pronto posible. Y yo estoy observando que el horno está funcionando correctamente.
No, no le veo ninguna anomalía. El alambrito sigue funcionando. Ahí ya paró el otro minuto. Sacamos el agua. Como pueden ver, está hasta hirviendo, está evaporando. No sé si se alcancen a ver las burbujas. Y el humo. Ahí se alcanza a ver el humo.